Hey, qué rollo amigos, bienvenidos a mi canal, a su canal, a nuestro canal Z7U7, en donde veremos videos de GTA V y más. Quédate, suscríbete, dale like y comparte nuestros videos. Hey, qué rollo amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y esta vez, ¿qué vamos a ver? Pues el truco de pasar carros especiales, amigos. Así como lo están escuchando, el de pasar vehículos especiales. Aquí, como vemos, mi moderador, yo le acabo de pasar el Phantom Wheat. Y ahorita les voy a enseñar cómo es el proceso, amigos, porque ahora él me lo va a devolver. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Una sesión por invitación, muy importante, nuestro centro de operaciones y un carro en la plaza de aparcamientos que queramos perder. Estos pasos ya no los sabemos, amigos, pero aquí les voy a enseñar para los que tengan el Phantom Wheat y no lo tengan modiado y se los van a pasar, para que vean los pasos que tienen que hacer. Como ven, aquí se sube mi moderador, al cual agradezco su ayuda, nuestro compañero Stuart. Se sube, ya saben, nosotros nos venimos aquí al puntito azul del centro de operaciones. Es el método de pasar carros, amigos. Él se va a las tarjetas tiburón. Nosotros le damos flechita a la derecha solamente una vez. A él lo bajó. A él le decimos, ¿sabes qué? Pues salte de las tarjetas. Vente, otra vez móntate atrás del lafagio con nosotros para trasladarnos al punto azul del casino. Y ya saben que tiene que ser en el estacionamiento, no en el garaje del penthouse si lo tienen. Tiene que ser estacionamiento. Aquí nos venimos con el botón de A de Xbox, le damos e inmediatamente al botón de inicio y nos darán una pantalla aquí totalmente frisada, congelada, sin el minimapa en la parte inferior izquierda. Eso es muy importante, hay que esperar de 40 segundos a un minuto aproximadamente aquí, y cuando pase ese tiempo nosotros le vamos a decir a nuestro amigo, ¿sabes qué? Abandona las tarjetas. Y nos tiene que dar una pantalla negra infinita. Estos pasos ya no lo sabemos porque el truco está funcionando desde hace varios días. Aprovechen el truco, amigos, porque luego se vienen los parches y ya después, para que salga otro método parecido, pues va a tardar. No olviden suscribirse, darle like y compartir nuestro video, amigos. Es muy importante para que nos ayudemos mutuamente. Próximos días estaré por ahí publicando un grupo de WhatsApp, para que todos los suscriptores se unan al grupo. Asimismo, se vienen grandes sorpresas, amigos. Vamos a sortear algunos premios. Entonces, para los que sean suscriptores, vendrán nuevas cositas al canal, amigos. Entonces, cracks, únanse y compartan y díganle a sus amigos que se vengan al canal. Aquí nos da la pantalla negra, amigos. Aquí, muy importante, recuerden tener un amigo jugando GTA Online y que tenga una puntería distinta a la de nosotros. Aquí se tiene uno que unir, acepta la primera alerta, cancela la segunda, se va a un menú Options, GTA Online, Criminal Enterprise, se regresa con B, se baja uno hacia abajo, dice Opciones y Suicidarse. Ahí vemos mi personaje, dice ha muerto. Quiere decir que el parte del bugueo principal ya está hecho, amigos. Mucho ojito aquí, amigos, porque se vienen los pasos más importantes. Aquí, si nosotros tenemos el Phantom Wheat, como es mi caso, yo lo tengo, pero no lo tengo modeado, que este va abajo del garaje de vehículos de importación y exportación de seguro ser. Aquí lo que tenemos que hacer, amigos, es pedirlo. Pero como este personaje no lo tenía, es diferente el procedimiento, amigos. Yo aquí en este no lo tenía comprado, es más fácil el procedimiento. Entonces, en el del personaje que ustedes tengan y lo tengan comprado, aquí tienen que ustedes a registrarse en Club de Motociclistas y regresar la motocicleta, la Fagio que están utilizando, que con el que empezaron el bugueo, amigos. Pero si no lo tienen, es más fácil el procedimiento, porque aquí simplemente nos montamos al vehículo del amigo. Aquí, como ven, ya me manda la invitación, él se sube atrás de su centro de operaciones, me manda una invitación. Ese paso también ya no lo sabemos, aceptamos la alerta desde el celular que nos está enviando nuestro amigo y nos va a dar una pantalla negra infinita, amigos. Aquí muy importante volverse a unir a un amigo que esté jugando a GTA Online con puntería distinta. Vamos a aceptar la primera y cancelamos la segunda y nos vamos a ver nuevamente aquí en el estacionamiento con esta pantalla totalmente congelada y frisada. Aquí vamos a esperar igual
aproximadamente como un minuto, y pasando ese tiempo, pues nos va a dar un flashazo, un pantallazo, y nos va a mandar con todo y el vehículo al centro de operaciones. Entonces aquí, amigos, muy importante este video, porque les estoy dando los dos métodos. Aquí es con el método del que no lo tiene, es más fácil, pero el que lo tiene, recuerden que se tienen que registrar en el club de motociclistas y solicitar su vehículo, el Phantom Wheat, que tienen abajo del subterráneo y que no está modiado, para que ese vehículo lo pierdan y este vehículo nuevo que nos está dando el amigo pues se guarde y lo tengamos ya modiado. Aquí en este procedimiento pues que estamos viendo, pues es más fácil. Aquí me da el pantallazo y me manda directamente al centro de operaciones. Aquí mucho ojito, cracks, porque aquí nos vamos a ver nosotros y decimos, ah, no está aquí el vehículo. Obviamente está ahí, amigos, pero como es un vehículo especial, no lo vamos a ver, amigos. Entonces aquí ya el proceso pues ya está realizado prácticamente. Pero aquí es muy importante que nosotros nos alejemos y lo solicitemos desde el menú interacción, nos vayamos a vehículos de gran tamaño y nos vayamos a unir al centro de operaciones y le damos a vehículo personal y nos los tiene que llevar, amigos. Nos tenemos que alejar, es muy importante, o si no, también igual cuando ya lo solicitaron, cambiarse de sesión, amigos. Y cuando ustedes bajen, y si no tenían el Phantom Wheat y ya lo habían solicitado desde el menú interacción y lo vieron ahí, ustedes se cambian de sesión y les tiene que aparecer en automático abajo del subterráneo de importación y exportación de vehículos, amigos. Ahí lo van a tener. Y si no, en el otro proceso, amigos, en el que les dije que si ya lo tenían era solicitarlo antes, regresar la Fagio y solicitar el Phantom Wheat y posteriormente subirse al modiado que tiene su amigo, y ya él les manda la invitación al centro de operaciones, la aceptan, igual cuando les dé la pantalla negra infinita, inmediatamente ustedes se van a tener que unir a un amigo y aceptar la primera alerta y cancelar la segunda. Y es lo mismo, amigos, ahí inmediatamente cuando ya ustedes les dé el pantallazo, se salen y solicitan desde el menú interacción, donde dice vehículos especiales, Phantom Wheat, Winner 2000. Ahí lo van a solicitar y les tiene que aparecer, amigos, ya sea de esa manera o de la otra manera que les estaba ahorita comentando. Aquí, como ven ustedes, yo ya bajo a la sesión. De ahorita más adelante en el video van a ver que ya lo tiene mi personaje, en este caso mi personaje femenino, porque tanto juego en el personaje masculino como en el femenino. Entonces aquí yo no lo tenía, y pues ahorita ya con este proceso pues hay que aprovecharlo, amigos. Hay que aprovechar al máximo esto de pasar carros, amigos. Hay que convidarse los carritos, los que no tienen, ayúdenles, amigos, es muy importante. Invítenles al canal. Aquí los que quieran ayudar o aportar, aquellos suscriptores que sean muy activos en el canal tendrán la facilidad de que también en próximos videos puedan aparecer conmigo y hacer una colaboración. Aquí yo ya lo solicito, solicito mi vehículo personal, y ahí, como ven, ¡zas, amigos! Ahí está el Phantom Wheat modeado, amigos. Ahí lo tengo ya, totalmente modeado, amigos. Ya ya me pertenece, ya es mío, ya va a ser mi vehículo personal. Aquí simplemente yo, para despedir el video, voy a tenerme que trasladar hasta el estacionamiento del casino y verme con mi moderador. Recuerden que en próximos días estaremos haciendo sorteos y también estaremos jugando con suscriptores. En esta semana hemos estado trabajando mucho y hemos estado ayudando a gente que no tiene carros o que quieren carros modeados, porque muchos de ustedes, a veces algunos son niveles bajitos y no tienen nada, y nosotros con mucho gusto les estamos ayudando en el canal. Hemos crecido de grande manera, tenemos buena aceptación y eso es muy importante. Les agradecemos su participación de ustedes también, porque es muy importante para nuestro canal. Les damos las gracias y recuerden que aquí estamos para ayudarnos todos. Yo soy Seth y hasta un próximo video. Hasta luego.